Estampa. Sí, pa. ¿Qué hago? Estoy grabando en vivo ya. ¿Qué digo? Digo algo en vivo. Hola, señora, ¿te vas a avisar, por favor? Ok. No, nada. No, solo lo están esperando. Lo están esperando. Si va a salir, salga. Dele, dele, por favor. ¿Pa? Buenos días. Fíjese que no. Que lo único que le voy a pedir es que no me lo haga. Ay, hombre, solo estoy grabando, estoy grabando. ¿Qué pasó? ¿Tenemos derecho? Yo ya estoy transmitiendo. Ya. Pero si van a capturar a Juan Orlando también, va. Me imagino yo que también le están presentando requerimiento fiscal. No, es que esto debe ser parejo también. Pero ya se lo compró. Un narco no le puede venir a dedicar solo porque por venganza de algo. Porque me digan a mí que es lo contrario. Hombre, deben de ser parejos con la justicia. No, yo sé, pues. Pero vienen de levantarle requerimiento fiscal a un montón de narcos. Porque el presidente es narcotraficante. O sea, ¿qué es la venganza que hoy en día tienen? O esos generales que están vinculados a todo el narcotráfico. Está bien, trae y le den esa papada. Yo miedo no le tengo a la justicia porque no he sido ladrón ni me he metido con ningún narcotraficante. Por el compañero que tiene la documentación. Así, dígale. A ese fiscal también que está involucrado en narcotráfico allá en Estados Unidos. Por favor, compartir. Y no tengo nada. Qué barbaridad. Estas son las autoridades de nuestro país. Qué barbaridad. No puedo, hombre. Sí, soy periodista. Qué barbaridad. Y estas son las autoridades de nuestro país. Esto es lo que vivimos nosotros aquí en Honduras. Estas son las autoridades de nuestro país. Esto es lo que pasa con este gobierno corrupto. Que no encuentran la manera de querellar. Esto es lo que se vive aquí en Honduras. Esto es lo que se vive aquí en Honduras. Sí, pero es que
lo que nos quieren hacer es matarnos, Orlando. Esto es lo que nos quieren hacer. Pero lo que quieren hacer no es matarnos. Si nosotros estuviéramos aquí, no estuviéramos en este país, ya no hubiéramos ido a la mierda de aquí. Pero nosotros lo que hemos querido hacer es cambiar este país. Quieren atraparlo injustamente por órdenes de este gobierno. Por órdenes. Es que no se los pueden. ¡Qué barbaridad! Estas son las autoridades de nuestro país. En esto vivimos aquí en nuestro país, Honduras. Por delincuentes, tratándonos de delincuentes. Sí, estoy transmitiendo, no se preocupe. Así. Latic, por órdenes de este gobierno en el que vivimos, este gobierno corrupto, estas son las autoridades a los que tienen que agarrar, no agarran. Deme el celular. Abogada. Estas son las autoridades en las que vivimos nosotros hoy en día en este país corrupto. Capitán. Capitán, unas declaraciones. Yo creo que esta es la justicia. Unas declaraciones al pueblo hondureño. Hoy en día estamos viendo lo ilegal de esto. Correcto. ¿Cómo es posible que hoy se soy capturado porque estoy en lavado de activos y narcotráfico? ¿O es venganza del presidente por su hermano está preso en Estados Unidos? ¿Venganza entonces del presidente de la República? Claro que sí, a mí me pueden buscar lo que quieran, yo no tengo nada que esconder. Así es, capitán. Así es, capitán. El pueblo hondureño siempre sigue protegiéndolo, siempre claro sigue con sí. Usted. Vamos de frente, capitán. Vamos de frente, estamos en un país libre, caballero. No. Aquí está la computadora. ¿Y por qué se lo tienen que llevar? No, porque él lo tenía. Voy, ¿por qué? Porque lo tenía. ¡Ey, hombre! ¿Están viendo las autoridades de este país en lo que vivimos nosotros, el abuso de la autoridad en el que nosotros vivimos? Por hoy. Un hombre honesto, un hombre que dice la verdad, pero a los que están en el poder, a los que sí son corruptos, no lo llevan. Esto es lo que vivimos en este país. Aquí estamos en vivo en el aeropuerto de Don Pontín, hoy 4 de noviembre. Siguen las persecuciones. Estamos en vivo de Don Pontín. Viendo las injusticias de este gobierno corrupto, como siempre. Lastimosamente las instituciones están siempre al lado del corrupto. Siempre al lado de este corrupto, de Juan Orlando Hernández. Corruptos. Todos son unos corruptos. Una persona honesta, una persona que siempre ha dicho la verdad con pruebas, se lo llevan detenido. Una persona honesta. A los que tienen que capturar no los capturan, los que están en este poder no los capturan. Una persona honesta, transparente, que siempre ha dicho la verdad, hoy este gobierno se lo lleva, lo detiene, la ATIC lo detiene, por supuesto lavado de activos. Estamos transmitiendo desde el hotel. Que también